Ah, ¿Cómo están? Estoy aburrido ya eh, Les tengo que avisar que el, A ver, me acabo de cambiar El programa de la siguiente semana No va a poder ser en vivo porque Si todo sale bien, no voy a estar aquí Voy a estar en Cuenca, Ecuador eh, Si alguien conoce gente Que me pueda ayudar a que me den rápido mi visa y mi pasaporte Tiren paro Se arregla todo, hombre, se arregla <laughs> Nada, yo confío en nuestras autoridades Y en nuestra burocracia y sé que mi pasaporte estará el próximo lunes a más tardar listo. Y el miércoles yo subiré a un avión. Paré a la ciudad de Cuenca, Ecuador. Bueno, de hecho, volamos Monterrey, CDMX, CDMX, Quito, Quito, Cuenca. Y luego Show. Y al otro día Guayaquil. Y al otro día Quito. Dos funciones. ¿Por qué? Porque estamos chavos. Tengo 41 años, estoy entero. Hoy mis hermanos, vamos a hablar del Escuadrón 201. ¿Por qué? Resulta ser, para los que no sabían, ah, para los que están preguntando que por qué no hubo cabareteando este domingo. Saúl, explícales por qué no hubo cabareteando este domingo. Explícales, por favor. No te oigo. ¿Ahí me escuchas? No. No, de verdad. Yo no te oigo acá. A ver, dale. Ahí me escuchas. No sé, ¿la gente, ¿escuchan a Saúl? Hola. Sí, yo sé que creo que sí se escucha. Sí. A ver, ¿qué pasó, Saúl? ¿Por qué no hubo cabareteando? Mira, hay cosas que no puedo contestar, pero la siguiente semana ahí estaré cabareteando. Por puros huevos de Saúl, no hubo, todavía, no, no hubo cabareteando. Porque uno estúpidamente se va de gira cuando me dicen, eh, Franco, te tenemos la buena noticia de que ya tenemos adelantados seis cabareteando, ya están editados, postproducidos. Quedaron bien chingones, subtítulos a los que lo necesitan, Carita Tapal, que lo necesita, todo está listo. Ah, bueno, yo me voy a Colombia a dar show, bien tranquilo, bien contento. Y estando en Colombia, en Bogotá, es una hora más que aquí, ¿va? Entonces dije, ah, chingada, no hubo tirando bola el sábado, qué raro. Ya grabé dos. ¿Por qué no habrá tirando bola? Alguna razón poderosa va a haber. Bueno. Mañana que suban el cabareteando checo. Pero yo tuve que volar a las 7 de la mañana desde Bogotá hasta Houston. Y va, chinga. No hay cabareteando. A lo mejor ando pendejo por los horarios. Y como teníamos, hasta en Houston. Y 45 minutos después salía mi otro vuelo. Tuvimos que correr el señor Jesús Patatucci, Jorge y yo. Para tomar un vuelo a la ciudad de Monterrey. Aterrizó en Monterrey, 4 y cachito a la tarde. Me tomamos las fotos. Me subo a la camioneta, Rodrigo fue por nosotros. ¡Ay, chingay, el cabareteando! Yo me pregunté lo mismo, mis hermanos. Pero no se pulen. Ya lo haremos con Saúl. Anywho. <laughs> 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 hey, Ahí lo da mis hermanos. Para los que son mexicanos ya sabían, estoy seguro que todos sabían, pero para la gente de otros países que nos está viendo, ¿por qué escogí el Escuadrón 201 para este episodio? Bueno, pues este próximo 10 de febrero, pasado mañana, que mucha gente lo está esperando como el estreno del videojuego Howard's Legacy, eh, la gente humilde, la gente cool, lo tenemos desde hace un chingo ese juego, pero bueno. No, no, no lo he jugado, hoy lo dejé descargando, mañana en la mañana lo juego. No, no me spoilen nada, por favor. Mi fantasía es el primer día de clases en Hogwarts hacerle a Bada que, que, que dabra a alguien. ¿A quién? No sé. Probablemente a la gata del señor Flinch. Petunia creo que se llamaba. Sí. Bueno. El 10 de febrero, mis hermanos, en México se celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea, más de 100 años ya. De la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Desde aquí le mandamos nuestro saludo y nuestro máximo respeto a todas las fuerzas militares de todo el mundo. Habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra. Yo solamente digo: es un trabajo porque se les paga y es un trabajo que la paga siempre va a ser poca porque arriesgas la vida. Y tengo un respeto para todas las fuerzas castrenses: llámese el Ejército Militar, la Marina o la Fuerza Aérea. Y por las películas, pues uno sabe de héroes de guerra. Y el mexicano, no sé en otros países, pero el mexicano tiende a ser muy mama extranjeros. Aquí se les dice malinches. Si no saben quién es la malinche, ya hablaremos en algún episodio todavía aburrido sobre la conquista de México, pero resulta que en aquellos años cuando llegó Hernán Cortés, Dentro de los regalos que le regalaron viejas, venía una que se llamaba Malinalite Nepal, a.k.a. La Malinche. Los tepichines, saludos a los Eduardo, bueno, un Eduardo en paz descanse, saludos al maestro Eduardo. Ellos sacaron un chiste muy lindo, que le decían La Malinche, porque así la bautizaron los españoles. Porque cuando se enteraron que iba a traicionar a los aztecas, todos empezaron a decir, es mala la hinche vieja, güey. Y de ahí degeneró en Malinche. que se vio ahí a un lado mío? ¿Qué pusiste, Chucho? ¿Se veía algo aquí arriba? ¿Qué era? ¿Me juras que nada? Ah, no, ¿qué? ¿Qué era? Por, por haber un preview, ah, fue... Ah, pero sí se vio algo. No mames, Chucho. Estabas viendo que soy culo, güey. viendo que la huerca es puta y la empoderas. We? Bueno. <risa> <risa> Saludos a la raza que viene llegando de TikTok. Vénganse aquí a en vivo en YouTube. Bueno, mis hermanos, 10 de febrero es Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y somos muy, les decía yo, malinchistas porque cuando vemos películas de guerra, que por lo general son películas gringas, siempre nos quedamos con eso de, ¡ah, qué chido! Pero nuestros héroes mexicanos nos vale 3 kilos de caca. Incluso cuando se habla del Escuadrón 201, muchos no saben quiénes son. Muchos no saben. Siendo honestos, mucha de la gente en el chat mexicanos dicen: Y yo me acuerdo que algo me enseñaron en primaria, pero no me acuerdo quiénes eran. Sé que hay una. Mi mamá me contó, fíjate, yo supe desde niño de la escuadrón 201, porque el auditorio de la escuela donde estaba mi mamá se llamaba Auditorio Escuadrón 201. Y les contaron la historia de por qué, pero fíjate cómo se las contaron. Pues fueron unos soldados mexicanos que fueron en una guerra. No me acuerdo en dónde. Así la cuentan. Hay quienes dicen que el Escuadrón 201 no vio acción en la guerra. Hay quienes dicen que, los man que mandaron a cualquier cabrón que se encontraron. De hecho, había un chiste que se contaba porque en aquel entonces el presidente era Manuel Ávila Camacho. Y algún mamón dijo que el mensaje que mandaron fue cuatro letras M. Manuel, mándame muchos marihuanos. Era un chiste que se contaba en los ochentas. Y un servidor me pongo a leer acerca del Escuadrón 201. ¿Por qué? No les quiero echar mentiras. No sé si me lo referenciaron en algún libro o en algún video que estaba viendo. Y dije, yo tampoco me sé la historia. Sé que participamos en la Segunda Guerra Mundial. Sé que México... En algunas fuentes aparece como parte del bloque aliado, que eso está bien mamón. O sea, que viene Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eh, Rusia, mm, no me acuerdo qué otros dos, y México. México participó del desfile del Día de la Victoria, güey. Así que cuando les pregunte a alguien, ¿qué ha ganado México? La segunda guerra mundial, hijo de tu puta madre. Así, ¿Ah, cuando alguien les quiera cagar el palo, ¿qué ha ganado México? Pues hemos ganado varias guerras, pero X. La guerra de la independencia. La guerra de la reforma fue entre nosotros, <laughs> pero ganamos. <laughs> la revolución la ganamos también. La, los pasteles la ganamos. Y la segunda guerra mundial. Pero X. Ok. Ahí les va. Eh, para este episodio de Estoy Aburrido, me documenté de periódicos que ustedes pueden buscar en Internet. Me documenté de reportajes, artículos de revistas y de tres videos en específico que les quiero recomendar. De hecho, se le ocurrió a la producción una gran idea porque yo decía, vamos poniendo las ligas en el video. Pero no sabemos cómo hacer un hipervínculo. Y dijimos, se le ocurrió a la producción, ¿por qué no haces un código QR? yo dije, ah, mira. Entonces ahí les va. El primero es de un canal que se llama MexSor. Un video muy chido que se llama Escuadrón de Águilas. Ustedes ahí con su camarita, ya sea ahorita en el en vivo, pueden pausar, ponerle en la cámara en el código QR. Si están viendo en una PC o una tele, obviamente, si estás en tu teléfono, pues no vas a poder, pendejo. Pero puedes buscar canal MexSor Escuadrón de Águilas. ¿Ok? El siguiente es un documental que a mí me gustó un chingo. Porque usaron imágenes de. O sea, fotografías de la gente de la Escuadrón de Asuntos 1. Vi y vi extractos de videojuegos y de películas. Entonces, el documental está bien chingón. Se llama Documental Agave Producciones. Así se llama el, el canal. Podemos ponerlo, mi querido Jesús Patatucci. Escuadrón 201 Agave Producciones. Ok, ahí está el código QR para que lo puedan ver después. Y en el video ponen vengo porque Franco me lo ordenó. Y el tercer y último es del maestro José Manuel Villalpando, eh, conocido historiador mexicano. Es mexicano, ¿eh? no le quiero cagar, pero bueno, hizo un, un video al respecto que está muy interesante. Pesadita al principio, pero les prometo que vale la pena, ¿va? José Manuel Villalpando, ponemos el tercer QR, señor Patatuchi, si es tan amable. El hundimiento de los BPM, no se refiere a los bits por minuto, es de otra cosa, es buques petroleros mexicanos. Este video no habla tanto así del Escuadrón de 101, sino del hundimiento de los eh, buques petroleros mexicanos. Y tengo que hablar, ah, y también. Eh, Héctor Dávila, el artículo Escuadrón 201, que fue bestseller en 1993, basado en entrevistas con los protagonistas e investigaciones dentro y fuera del país. Ese no tengo un hipervínculo, solamente busquen el Héctor Dávila, el artículo Escuadrón 201 está muy chingón. También me estoy basando en otra persona que más adelante la voy a mencionar. va, Esto es por si usted eh, quiere saber más al respecto. Le va a gustar porque ellos lo hacen de una manera fenomenal. Yo soy un comediante, señores. ¿Okay? Ahí les da, los pongo en contexto para que se la coman sin pretexto. ¿Okay? A menos que tengan su cartita de Spider-Man. Resulta ser, mis hermanos, que durante la Segunda Guerra Mundial, que ya haremos un toy aburrido de eso, eh, a México se le pidió. como que qué onda, güey, del lado de quién estás. Estás del lado de los aliados. Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, o estás con los culos, ¿no? Que era Alemania, eh, Japón e Italia. Que Italia después cambiaron de equipo, eso de la, aplicaron la de cuando vas perdiendo en el battlefield que te cambias de equipo. <laughs> en fin, en México hundieron unos buques petroleros que iban rumbo a Florida, si no mal recuerdo. Pero hay gente que te asegura con unos huevos que Estados Unidos hundió sus buques para convencer a México para que se uniera a los aliados. O sea, Estados Unidos, Fran eh, Inglaterra y Rusia. ¿Ok? Y en algún momento eh, lo pude haber creído. Suena creíble porque a México le preguntaron, ¿qué onda culo? ¿Con quién estás? Y México dijo, soy neutral. Que estuve investigando sobre lo que significa ser neutral. Hay mucha gente, por ejemplo, Suiza. Suiza tiene fama de culos porque en todas las guerras han sido neutrales. Pero hay dos motivos. Uno, en sus bancos tienen lana gente de todo el mundo. Entonces no se puede poner del lado de nadie porque es un tema económico. Pero número dos, ser neutral. No quiere decir no hacer nada, eh. Es, yo no ataco a nadie, pero el que pase por aquí se lo carga a su puta madre. Eso es ser neutral. Hay gente que dice: Yo no pido de, no opino de tal tema porque soy neutral. No, eres culo para dar opiniones. Eso es ser culo, ¿ok? Eso es ser tibio. O fríos o calientes. A los tibios los vomitan, acuérdense. ¿De qué se trata esto? Supongamos que yo soy un país neutro y Jamie Roots y Rachel se están en guerra, son Jamilandia y Rachel del Norte, están en un conflicto bélico, yo soy un país que queda de paso entre ellos, Frank Hollywood, y yo declaro mi neutralidad. A lo mejor Jamilandia me dice, eh Franco, dame chance de poner una base, güey, ahí en Frank Hollywood. No, carnala, no se puede porque soy neutral. Y Rachel me dice, eh Franco, ¿se puede que mis buques de guerra pasen por tus aguas eh, nacionales? Tu mar, por así decirlo. Y yo, no, güey, porque soy neutral. Ah, ¿estás del lado de Yamilandia? No, no estoy del lado de ninguno. Pero cuando eres neutral y un barco de Rachel del Norte pasa por mis aguas territoriales, lo voy a hundir. Si un avión de Yamilandia... Pasa por el espacio aéreo territorial mío, lo voy a derribar. Eso es ser neutral. Yo no sabía eso, cabrón. O sea, ser neutral es. Se, el que pase por aquí se lo carga a su puta madre. ¿no? Entonces México dijo: Yo soy neutral al Chile. No tengo pedos con Alemania, ni con Japón, ni con Italia. Y no tengo pedos con Estados Unidos, que es mi vecino. Ni con Inglaterra, que es el papá de mi vecino. Ni con Francia. Bueno, sí he tenido pedos con Francia. ¿Eh? Saludos, feliz 5 de mayo, conche tu madre. Y con Rusia al Chile, pues la llevo bien, ¿no? Me caen bien las rusas. <ríe> <¿Qué> <ríe> en fin. Hijo de Precisamente el maestro José Manuel Villalpando explica a su manera muy inteligente por qué no puede ser posible que Estados Unidos hubiera hundido los buques mexicanos. Y hay una explicación muy interesante, mis hermanos. Estados Unidos podrá hacer muchas cosas, pero no es pendejo para el negocio. Y México le vendía petróleo y, y le vendía combustible que ellos usaban para sus máquinas de guerra. Los buques mexicanos que fueron hundidos, porque no fue uno, fueron varios, llevaban combustible a Estados Unidos. Estados Unidos tenía un desabasto de combustible y lo que menos le convenía era meterse en un pedo de no tengo. Ni, ni materia prima, ni combustible Para una guerra que estoy peleando Anca su puta madre de lejos No sé si han ido a Japón Pero son 15 putas horas de vuelo ¿Cuánto crees que se tardaban En 1940 y pelos en llegar? Dos años, güey El caso es que Ahí les va México Presentó una queja formal Contra Alemania De que, eh, bato, Me hundieron un buque y Alemania pudo haber dicho al Chile no fue. Pero ahí les va. Me encontré el reporte de Reinhard Suren, no es el tanque de Overwatch. Era el comandante del submarino U564 quien en el reporte de su quinta patrulla dice haber hundido el potrero del llano y el faja de oro, buques mexicanos. Ahora, se dijo que había sido una confusión, porque los buques Potreo del Llano y Faja de Oro fueron requisados por México. O sea, no los chingamos. <laughs> Al chino los chingamos. Y, y creo que eran italianos, eh. Ahorita les, les digo bien todo el pedo. Pero pueden buscar este reporte de Reinhard Sugar. Está en alemán, tienen que traducirlo con, con Google Translate. Y pelársela, yo sugiero que lo traduzcas a inglés y luego de inglés a español. Es mucho más fácil. Me metí una putiza, pero encuentro el reporte. No se los voy a poner. Chingen a su madre, búsquenlo. Ok. Ahí les va. Guillermo León Medina, un ingeniero mecánico naval nacido en Mazatlán, Sinaloa, pero radicado en Guaymas, Sonora, trabajaba en el buque potrero del Llano y dio una entrevista a la cual me encontré. Y cuenta lo siguiente... La misión del día 13 de mayo de 1942 era abastecer de combustible a la Armada de Estados Unidos. Esto se hacía regularmente, lo cual, en mi opinión, dice el señor Guillermo León, dificulta creer que los mismos gringos quisieran hundir los buques que abastecían su armada. Lo que les dije hace rato. El ingeniero Guillermo León dijo que ese día varios tripulantes del Potrero del Llano se negaron a realizar el viaje, encabezados por el capitán Juan Ábalos Guzmán quien dijo, a mí no me hacen picadillo. Yo dudo mucho que haya dicho eso. A mí que dijo, chingan a su puta madre, yo no voy. Y en el reporte, ¿qué dijo el capitán? Eh, dijo que a él no lo hacían picadillo. <laughs> a raíz de esto, Gabriel Cruz Díaz... Asumó, a, asumió perdón, el mando como capitán junto a 35 tripulantes. A las 11.55 horas ocurrió la tragedia, una explosión que no escucharon en el cuarto de máquinas, pero que fue percibida por el movimiento irregular del barco y los cientos de litros de diésel que les cayeron encima. Guillermo narra lo siguiente: salimos a cubierta el engrasador Froelán Cruz, el fogonero Salvador Olmedo y yo. Y nos sorprendimos a ver que el puente de mando estaba destrozado por completo y unas gigantescas llamas de casi 100 metros devoraban el resto del navío. A Guillermo se le ordenó bajar al cuarto de máquinas para detener y apagar las calderas y evitar un daño más grande. Él dice, no puedo decir que en ningún momento sentí miedo. A la edad de 22 años, lo que le sobra a cualquier joven es arrojo. Y estoy de acuerdo con él, güey. Tú chécate cualquier morro de 20 y dile a que no le pintas un dado al policía, güey. Y lo hace. Y lo hace. Dile a cualquier señor de 40 a que no le contestas a tu vieja. No lo va a hacer, wey, No lo va a hacer. Un buque en llamas a la medianoche es una situación de peligro para gente que no eran militares. Estos güeyes eran marineros. Varios sobrevivientes se arrojaron al mar temiendo que el barco estallara. Nadaron para alejarse e intentaron sujetarse a cualquier tablón al alcance para mantenerse a flote durante minutos que debieron haberse sentido como horas. De pronto alguien gritó: Es el pinche submarino, nos viene a rematar. Afortunadamente, después de varios minutos, apareció un guardacostas de los Estados Unidos, cuya tripulación rescató a los sobrevivientes. De los 35 de Potreo del Llano, solo 21 se salvaron. De acuerdo con declaraciones de Guillermo y otros sobrevivientes, dicen, el buque no se hundió. Fíjense, porque dicen, hundieron, en los periódicos decían, hundieron el buque Potrero del Llano Y estos güeyes dicen, no señor, no se hundió. Nos pusieron en la madre, pero el buque no se hundió. Yo nunca he jalado de marinero. Quiero pensar que para ellos es lo que quieras, pero no los hundiste. ¿Me entiendes? Algo así como, me la metiste, pero te la cagué. O sea, no lo hundiste, no vale. Eh, días después, fueron atacados los buques Faja de Oro, Tuxpan, Choapas, así viene, lo investigué varias veces, es Choapas, Amatlán y el navío mercante Oaxaca. Fíjate bien, aquí se pone bueno, señores. Nuestro presidente Manuel Avila Camacho nombró a Lázaro Cárdenas como comandante de la Fuerza de Defensa del Pacífico. Ávila Camacho sostuvo pláticas con Roosevelt en Monterrey en abril de 1943, para después, en marzo del 44, se pactara la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Y se, fíjate bien, estaba el pedo de qué mandamos, porque qué hubiera sido chido que mandáramos. Barcos de guerra, eh, soldados de a pie, tanques, dijeron, vamos a andar aviones. Porque tenemos buenos pilotos. Y podemos, fíjate, también a Chile sí nos vimos culos tantito. O sea, vamos a mandar poquita banda para no perder mucha. Porque están en nuestra guerra, güey. O sea, nosotros estamos entrando porque Alemania se pasó de chorizo hundiéndonos unos buques. Pero nosotros no queríamos participar. Entonces dijeron: pilotos, güey. Nuestros pilotos son unas pinches riatas paradas. Vamos a mandarles pilotos. Y dicen por ahí. Mandaron un contingente pequeño, pequeño mis huevos, les mandamos a los 300 de Esparta, perros. Les mandamos un contingente chingo. Yo me enamoré de estos cabrones y espero que ustedes también. Les sigo contando. Este escuadrón, que fue llamado el Escuadrón 201, fue conformado no solo por pilotos, incluye mecánicos, ingenieros, cocineros, choferes, armeros y personal de apoyo en general, dando un total de 300 integrantes. Ojo, casi todos voluntarios. No se les dijo, tú güey, tú vas a ir. No señor. ¿Quién quiere ir a reventarle su puta madre a Hitler? Y 300 güeyes dijeron, ¡Au! Así dijeron, en mi mente así dijeron y me vale madre. A diferencia de otros ejércitos que incluyeron civiles a recibir entrenamiento como pilotos de guerra, nuestros pilotos del Escuadrón 201 eran todos egresados de la Escuela Militar de Aviación. ¡Ojo! No eran, güeyes, a los que se le enseñó a manejar un avión y a ver que Dios te bendiga. No. Nosotros mandamos verdaderos pilotos, güey. Pinches guerreros águilas a la baby. ¿Ok? Sí, me encabrona. No me los hagan menos, hijos de puta. Va, sigo. Déjame un cigarro porque ya me encabroné, güey. Arribaron a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 25 de julio de 1944, recibiendo una calurosa bienvenida mientras manchaban por la ciudad. Eran los héroes que irían a pelear. Ahora, estos vatos del escuadrón dijeron, vamos a cruzar de Laredo a Laredo, Texas, y de ahí vamos a ir a la base de entrenamiento. Y pensaron, pues venimos a pelear, a ayudar a los gringos, nos van a recibir un bombo y platillo, una cenita, unas putas, algo. Mis hermanos, nada. En cuanto cruzaron Estados Unidos, ya nadie los peló. Eh, eh, Malagrecidos de mierda. Después de las pruebas médicas cerca de San Antonio, Texas, fueron descalificados dos pilotos y seis elementos de tropa por un tema de no pasar las pruebas médicas. No sabemos si fue un antidoping. <laughs> Algo han de haber No olvidemos que eran guerreros mexicanos. Fueron adiestrados en aerobacia, estos son acrobacias aéreas, vuelo nocturno y maniobras de combate en aviones de entrenamiento básico. Gradualmente los iban subiendo a otro tipo de avión para al final quedarse con los Thunderbolt P-47. Primero volaron en un Volti VT-13, después en un Curtis P-40. Y después en el asiento trasero de un AT6 para simular la visibilidad y condiciones de un caza. Hubo un problema con los Thunderbolt, Thunderbolt P47. Para los que nunca hemos tomado clases de aviación, hay que explicar que cuando te enseñan a volar un avión, va un profe contigo. ¿Sí? Es como la escuela de manejo. Va un güey a un lado tuyo y te dice, ponte cinturón. Ajusta los retrovisores, acomoda tu asiento, mete primera, pisa el clutch, sácalo poco a poquito, porque así se aprende a manejar. Los que no saben manejar estándar no saben manejar. Quítense esa mamada. Cuando les preguntan, ¿sabes manejar? Contesta, nada más automático. ¿Ok? Si eres alfa, sabes manejar estándar. El caso es que estos güeyes, en los aviones Curtis, el Bulti y en el AT6 iba un instructor de vuelo con ellos. Pero en el Thunderbolt P47 no cabe más que una persona. Estos cabrones tuvieron que subirse solos por primera vez a pilotar un avión que no conocían. Güey. No es cualquier cosa, mis hermanos. No es un carro que lo puedes hacer mierda en la barda de tu vecino. Si algo sale mal, te carga la chingada en el entrenamiento. Todavía ni siquiera vas a la guerra y ya valiste madre, ¿ok? Fueron entrenados mayormente en Pocatelo, Idaho, donde fueron adiestrados en tácticas de aire y combate y les dieron clases de inglés de Women Army Corps. De hecho, de acuerdo con declaraciones de miembros del Escuadrón 201. Esto sí me hizo muy chido. Ya ves que ahorita está el tema del empoderamiento, su puta madre. Siempre ha existido. Siempre ha habido viejas chingonas, ¿ok? Estos güeyes se cagaron cuando vieron los Thunderbolt volando y los aviones haciendo pendejada y me dijeron, estos vatos son una gata. Y van bajando morras. Entonces, ¿qué? ¡Ah, cabrón! Acá las morras manejan aviones y manejan bien, perro. Y ellas les enseñaron inglés, el basicote. O sea, no de que Open the Windows, sino... Aguas a tu izquierda, no no tengo balas, qué sé yo. Y también les enseñaron algunas maniobras de vuelo. Prosigo. Por cuestiones de clima fueron trasladados a Greenville, Texas, donde la gente se describía a sí misma como la tierra más negra y la gente más blanca. Ellos así se describían en Greenville, Texas. Y obviamente llegan 300 mexicanos no los recibieron con los brazos abiertos. En un principio, le negaron a las esposas rentarles dónde vivir, porque estos güeyes iban con sus familias. Y si dices, Franco, era otro Estados Unidos. Yo intenté rentar una casa para que estuvieran Jesús Patatucci y Larisa Maurín cuando estuvimos en Los Ángeles y no nos querían rentar. Cuando sabían que éramos mexicanos, nos decían, híjole, es que en esta colonia no hay mexicanos. Esto es real, ¿eh? esto es real. Y por puro pinche coraje compré una en el barrio más blanco que encontré. Todavía no la pago. <laughs> que quede claro, probablemente el banco se la quede. Pero de puros pinches huevos. Y hasta puse mi banderita de México en el jardín. a su madre! Prosigo. De acuerdo con declaraciones del capitán Miller, el oficial encargado de entrenamiento le habló a la población diciéndole: Sí, son mexicanos, pero vienen de buenas familias. O sea, les mintió. Para que los aceptaran. Porque estoy seguro que no todos venían de buena de familia, ¿verdad? De acuerdo con declaraciones de en aquel entonces sargento Manuel Cervantes, la gente los trataba bien en Pocatello. Que incluso llegaron a ser invitados a comer por gente local. Y recuerda que en ese entonces a los gringos les mamaba una canción de Consuelito Velázquez que todo el mundo conocemos, que se llama Besame mucho. Entonces, estos güeyes se la sabían. Y como que ahí empezó el. No, nah, no hay pedo, mira, déjame le canto a tu vieja esta rola, ¿no? Y a la, a la esposa, bésame. ¿Y qué significa? No, es buen pedo. <laughs> Voy a ver mucho tus videos para que termines de pagar la casa. Dice Lupita, gracias, güey. <laughs> Durante el adiestramiento, desgraciadamente, dos personas más perdieron la vida. Uno de ellos, Crisóforo Salido Grijalba que tuvo un accidente intentando despegar y la nave cayó sobre un lodazal provocando su muerte. El otro, el teniente Javier Martínez Valle, perdió el control en una práctica de tiro aéreo y el avión se precipitó cayendo en la isla del Padre cerca de Corpus Christi. Les decía yo, no era fácil subirse a un Thunderbolt P-57 tú solo. De acuerdo con declaraciones de los miembros del escuadrón, los miembros del... 58 octavo grupo de pelea norteamericano desconfiaban de ellos. Pero todo eso cambió tras las primeras misiones. Aquí me encontré un. le decía yo a, a, al equipo de producción que fueron muchos documentales y artículos los que vi, pero hubo uno en especial que está súper detallado. Porque, como México iba apoyando a Estados Unidos, por así decirlo, para las misiones a las que se encomendaron, ellos iban apoyando al ejército norteamericano. Entonces, todas las misiones... Perdón. <laughs> Otra vez están tostando chiles. <laughs> Ahí voy. Ah, <laughs> oh, con su pinche madre. Era Tonlebol 47, sí, le aumenté un número. Encontré unos archivos de una eh, teniente piloto aviador... Oh, eh, perdónenme. El teniente piloto aviador Reinaldo Pérez Gallardo eh, sacó unas declaraciones Extraídos de un material de Maggie Rivas, una PhD, que es como posgrado aquí, ¿no? Eh, como doctora, maestra en ciencias, algo así, de la Universidad de Austin, Texas. Toda la información de las misiones y un chingo de detalles, de detalles sobre el entrenamiento lo tienen los gringos. Entonces no teníamos mucho acceso nosotros. Esta señora hizo. Todo un informe detallado donde entrevistó a varios de los que participaron y después sacó datos que ella sí podía accesar. Y gracias a su trabajo, por eso lo menciono Maggie Rivas, podemos ver varias cosas que encontré que les voy a picudear, no vienen en otros documentales. Todo pues gracias a Maggie Rivas, ya que yo estaba aburrido. Pues bueno, el teniente piloto aviador... Reinaldo Pérez Gallardo dijo, la Fuerza Aérea Americana decidió destruir los puentes sobre el río Mariquina. Esto podría parar el progreso de fuerzas japonesas en cruzar la isla. Fuimos e intentamos destruirlos y como esperamos, los japoneses pusieron un gran esfuerzo en defenderlos. Sería suerte o tal vez fe que me dio la oportunidad en soltar bombas sobre los puentes. Los hombres del escuadrón participaron en numerosas misiones, ganándose poco a poco la confianza de los pilotos americanos. Los norteamericanos nos llamaban los narices blancas, porque nuestros mecánicos habían pintado las narices de los aviones color blanco y eso nos hizo muy populares. En una ocasión, sigue diciendo el teniente Reinaldo, yo estaba siendo atendido en el hospital por unas pequeñas heridas y cuando un soldado americano al lado mío se dio cuenta que yo no era norteamericano, él estaba muy lastimado y aún así se levantó y vino a mi cama donde yo estaba acostado y me preguntó. ¿Tú vuelas un nariz blanco? Yo dije, sí. Y él me abrazó y dijo, ustedes no se imaginan cuánto los queremos, nos han ayudado mucho. Tal vez la gente de acá no sabía qué pedo, pero los que estaban en los putazos le tenían su respeto al Escuadrón 201. Y ahorita les voy a contar por qué. ¿Ok? Un dato sobre Reinaldo Pérez Gallardo. Tuvo un incidente en el cual después de casarse, voló su Thunderbolt P-47 muy cerca del pavimento en una calle en Greenville, lo cual provocó la alarma entre la población. Fue penalizado degradándolo a mecánico por un tiempo, pero afortunadamente pudo volar en las misiones posteriores. De hecho, hay varias declaraciones que dicen que los del Escuadrón de la Chile sí se pasaron de, de chorizo un par de ocasiones. Este güey fue el que más. O sea... <laughs> Andaba volando y dijo: Voy a cruzar esa avenida. Imagínate el pedo que le sacó a la gente de Greenville de que nos atacan, ¿no? Era este güey mamoneando. Desde el 29 de diciembre de 1944, la Cámara de Senadores había utilizado el envío de tropas para combatir en el extranjero y se decidió que las fuerzas en adiestramiento en Estados Unidos se convirtieran en el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea de Expedición Mexicana, o FAEM graduándose el 23 de febrero de 1945, ojo, con calificaciones superiores al promedio de los escuadrones de pelea norteamericanos. Ese es el nivel de güeyes que llevamos, cabrón. Eran ñoños. Sacaron buenas calificaciones. De acuerdo con declaraciones de Cornelius Orsati, quien fuera uno de los directores de entrenamiento del Escuadrón 201, de dijo lo siguiente. Cuando se me informó, que había que entrenar a los mexicanos en un periodo igual al que necesitábamos para entrenar a los norteamericanos, que era de un año, pensé que no sería posible porque no sabían nuestro idioma. Cada semana tenía que hacer un reporte al Estado Mayor en Washington sobre las mejores secciones del escuadrón y sus avances, y en pocas semanas había reportado a todas, por lo que empecé, bah, por lo que empecé a reportar a los individuos de mayor adelanto, y puedo decir con satisfacción que no faltó ninguno, en ser mencionado del Escuadrón 201 por su aprovechamiento. Y la unidad se graduó en solo nueve meses con calificación de excelente. ¡Pum! Lo que al güero promedio tomaba un año. Nuestros 300 espartanos lo hicieron en nueve meses. Y si le hubieran dado más, te embarazan a más viejas, cabrón. ¡Qué bonito si era soltar chilazos por todos lados, carajo! Se designó como comandante de la FAEM o. Ya les, ¿Cómo les dije? La no, Fuerza, Fuerza Aérea de Exploración Mexicana Al coronel Antonio Cárdenas Rodríguez Pero los norteamericanos no querían a Cárdenas como comandante Porque consideraban que tenía sentimientos antinorteamericanos Algo habrá dicho el cabrón En alguna peda Que decían, no, porque este güey no nos quiere Checa Los norteamericanos recomendaron a Eliseo Martín del Campo pero Cárdenas, a puros huevos, consi consiguió entrevistarse con el presidente Ávila Camacho y le convenció de que los norteamericanos no deberían decidir sobre asuntos internos de México. Y el presidente dijo: ¡A chinga, sí es cierto! Y lo ratificó como comandante de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana, pese a la voluntad del Departamento de Guerra de Estados Unidos. No querían que un mexicano dirigiera porque decían que tenía pensamientos ahí. Querían poner un México-Americano. Y este güey le dijo al presidente Manuel Cabacho, oye, no mames. Y el presidente dijo, así ah, es cierto. <laughs> así, así. Originalmente el Escuadrón 201 iba a pelear en Europa. Pero el general Alamillo Flores, agregado militar en Washington, sugirió que fueran enviados a las Filipinas porque sería más significativo que México participara en la liberación de un pueblo de habla hispana. Ojo. Filipinas fue conquistado por los españoles y en aquellos años se hablaba español. Era la primera lengua. Ahora, les tengo un dato bien chingón. Algunos lo sabrán, otros no. No fueron los primeros mexicanos peleando en las Filipinas. No, señor. Tuvimos tlascaltecas peleando en las Filipinas. Pero eso es para otro episodio de todo aburrido. Además, se los dejo así y se las saco de volada. El 27 de marzo de 1945 en el buque First Fair Isle. Fair Isle. Fair Isle. Partieron desde San Francisco a las 18 horas rumbo a las Filipinas. El viaje duró más de 30 días. Iban en barco y tenían que cambiar de ruta constantemente debido a la presencia de submarinos enemigos arribando el 1 de mayo de 1945 a Manila, en Filipinas, siendo recibidos por una orquesta de 40 músicos. De hecho, declaraciones de, de los soldados que estuvieron ahí, los pilotos, los traían, se han visto rescatando al soldado Ryan, que los traían los que parecen como barquitos, pero rectangulares. No sé si me explico. Tipo, el transporte terrestre de los Yaguas en Star Wars 1, <laughs> ¿Una nueva esperanza? No. Bueno. Es como un rectángulo, carajo. Que luego se baja la tapa y en el mar, en la playa, tienes que salir corriendo hecho madre y te disparan las ametralladoras. Ok. Estos vatos dicen que iban todos culos de que, aja, o sea, vamos a aterrizar en territorio enemigo. No sabemos lo que nos espera. Estos güeyes pensaban que en cuanto se abriera la tapa esta, iban a recibir fuego enemigo y tenían que salir corriendo. Pero no. Les tocó día tranquilo en una zona donde no había pedo. Imagínate el susto. Y luego tuman la puerta y hay músicos y viejas y la chingada de estos de que. Hey, 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 no, aquí saben cómo recibir un mexicano. <laughs> eh, cuando llegaron, el cónsul honorario de México en Filipinas, el teniente coronel Alfonso Gurza Farfán, y su hija, quien iba vestida, según ella, como china poblana. Está esta, esta es la foto, mira. Esa es la hija del cónsul. Ojo al dato. Estos güeyes tienen 30 días en el mar. 30 putos. Ve cómo miran todos a la hija del cónsul, güey. Dime que no es un pedazo de pollo entre 10 hambreados, güey. Es como poner un salmón entre osos. De hecho, a dos de ellos se les hizo cagado salir en una foto dándole un besito en la mejilla. Dato curioso, mis hermanos. Los dos pilotos. Que salen en esa foto besando a la hija del cónsul, murieron en combate. No estoy diciendo pinche vieja salada, pero sí lo pienso. ¿Ok? <laughs> bueno, a la entrada del campo de porac en Clarkfield, el teniente Miguel Moreno Arreola pintó en el ala de un avión japonés la mascota de la unidad. Que a ver. Hay quienes aseguran que esta era la mascota oficial, pero los güeyes de, del escuadrón dicen, no, esto fue una puntada de este Miguel Moreno, es Pancho Pistolas. ¿Se acuerdan de la película Los Tres Caballeros de Disney? Pancho Pistolas, Pepe Carioca y Pato Donald. Somos los tres hombres, los tres caballeros. No, véanla, es buenísima. De hecho, en Brasil sale un pajarito que me mama, güey

que la pintaron en el ala de un avión japonés derribado. ¿va? Llegando al campo, construyeron letrinas, se armó el campamento y en medio de una glorieta donde todos los días sondeó la bandera mexicana, los miembros del escuadrón empezaron a ponerle nombres de avenidas a, a los pasillos que se hacen entre las tiendas de campaña. Y una se llamaba 16 de septiembre, otra Madero, otra Bolívar. Y estos mamones pusieron un letrero que decía, al zócalo 10.000 kilómetros. <laughs> se ve ese detalle bonito. Desde finales de mayo, el Escuadrón 201 participó en dos misiones de combate diarias, incluido todo el mes de junio. El capitán Radames Gaxiola ofrecía al Escuadrón a misiones especiales. Y la primera de ellas donde pudieron mostrar su talento fue cuando se planeaba atacar un reducto japonés. Cerca de la costa de Vigan, al norte de Zúbic. La posición de este reducto, situado entre altos riscos, o sea, el reducto es como el. Lo voy a decir, güey. La estrella de la muerte, ¿El, el trench donde pasaron ellos, Esas se aventaron en el escuadrón. dime que eso no es épico, por favor. Bueno, la posición de este reducto le daba alta protección natural a los japoneses. Y obligaba a atacarles solo por un lado. Obviamente, la artillería antiaérea solamente tenía que apuntar a un lado, porque ni de pedo llegabas por los otros. ¿va? Ya habían perdido los gringos varios intentos y aviones intentando destruir esta posición nipona, pero la única opción era un ataque en picada, o sea, caída de nariz libre. El capitán Radamés gaciola o Gagiola, no sé cómo se pronuncia, estaba enterado que varios pilotos del Escuadrón 201 habían sido entrenados en la base naval de North Island en bombardeo en picada. Y le ofreció a sus pilotos para esa misión. O sea, imagínate los generales que están diciendo: eh, güey, hay que tumbar esta zona porque es de a huevo. ¿Quién va? Y los gringos, yo culo, yo también. <laughs> ¿Por qué no? Preguntó el, el capitán Radamés. Y le dijeron, no, pues es que no se puede, porque no hay por dónde llegarles. Y como buen mexicano, dijo, nosotros sí podemos. Uh -huh. Seguro, seguro. Pero cabrón, es un ataque en picada. Sí, sí podemos. Ah, bueno, pues ustedes se la van a aventar. Y todos, ¿seguro? Sí, sí podemos. Esta es una anécdota, se me hace muy cagada, ¿eh? Sale de ahí el, <laughs> el capitán y se topa al teniente Carlos Garduño y le dice: Oye, carnal, pues así está el pedo, necesitamos hacer este tipo de ataque, ¿cómo ves? Y delante de los gringos dijo: Sí, sí se puede. ¿Ya ven? Mis pilotos son aquella. Y para que vayan sabiendo, del lado derecho es donde nos rosa la tanga, ¿eh? Del lado derecho... Ahí nos chanflea... Y ya saliendo... El teniente Carlos Garduño... Le dice al capitán... Eh, no se puede, güey... Y el otro, ¿cómo que no se puede? Pues no, no mames... No se puede, güey, es en picada... Traemos aviones Thunderbolt... Y el capitán le dice... Hijo de tu puta madre, pues... Te pregunté delante de ellos... Y el otro, pues sí, güey... Pero me dices, ¿verdad que sí se puede...? Y yo te seguí el pedo, porque eso es muy mexicano, güey. Eso es muy mexicano. ¿Verdad que estábamos con no sé quién? Y tú sí. Y luego ya dices, no sé, güey. O sea, yo te quise hacer el paro. Y le dice el capitán: pues lo tenemos que hacer, cabrón. Y claro, pero es que no se puede, güey. Y le dijo, pues ya abre el hocico. Ahora lo hacemos. Dijo, encuentra la manera. Estas son palabras textuales. Tú tienes que encontrar la manera, Carlos. Si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. Y yo no soy experto en bombardeo en picada. Tienes 48 horas para encontrar la manera. Que también es algo muy mexicano, güey. <laughs> Meses de preparación de los gringos y nos dicen, güey, tienes 48 horas para ver cómo chingados le haces, pero lo haces. Puta madre. Ahí les va. De acuerdo con todo lo que leí y tuve el gusto de platicar con pilotos al respecto. Dos de ellos en un vuelo comercial en, en gira y uno el, el maestro Edson Zúñiga que es piloto. Y le, le di la descripción del Thunderbolt, Thunderbolt P-47 y por qué es tan difícil. Todos me dijeron lo mismo. Volar en picada es facilísimo. Yo dije entonces, ¿cuál era el pedo? Y me dicen todo lo mismo. Levantarlo es el pedo. Un avión en picada, la gravedad hace su chamba. Sí, ahora, de por sí, que son 9.8 y cacho metros sobre segundo, nueve punto metros sobre segundo, agrégale, me busqué las especificaciones del Thunderbolt P 47 y y de acuerdo con declaraciones de pilotos y de los mismos del escuadrón, en ángulo de 90 grados, o sea en caída así mal pedo, alcanza 500 millas por hora, aproximadamente 804 kilómetros por hora. Lo que implica sufrir de compresibilidad alrededor de las superficies de control del avión y complica el poder maniobrar. También me explicaron que cuando un avión va así y tú lo levantas en chinga, tu cuerpo experimenta cambios bien ojetes que te hacen batallar para respirar. Incluso cuando ya vas cayendo después de ciertos segundos, te puedes desmayar. Estás de acuerdo que una vez desmayado, pues ¿quién maneja? ¡Oh, Dios. ¿No? Y una vez levantado, también se pueden desmayar. Se desmayan un segundo, no sé cuánto, ¿verdad? pero es así como. Y yo venía manejando un avión, ¿sí me explico? O sea, sí es complicadísimo. Ahí te va. El teniente Carlos Garduño se puso a hacer pruebas y descubrió que podía iniciar la caída a 12 mil pies. Contar 5 segundos, o sea, 1, 1,200, 1,300, 1,400. Recuperar el avión a 4,500 pies y salir de la picada a 1,000 pies de altitud, aproximadamente 300 metros. ¿Qué vas a decir? Franco, 300 metros es un chingo de altura. Sí, puto, caminando. Pero en un avión a 800 kilómetros por hora, 300 metros es nada, güey. Es... Y madre. Ese era el tiempo que tenía, ¿Ok? O sea, este cabrón se puso a entrenar y se dio cuenta que ya con bombas, porque había que agregarle el peso de las bombas, pudiera ser que recuperaran el avión a 500 pies, a 150 metros, güey. Es un puto edificio, güey. Es un edificio de menos de 20 pisos, güey. A esa altura, estos güeyes tenían que enderezarla. Y salir hechos la chingada porque. No es como que los japoneses los veían. Nah, no creo que pueda. Todo el tiempo están disparando. Y cuando soltó la bomba. No es como que dicen. ¡Ah, señores! Sí pudo. Sí pudo. Se merece ir. ¡No! Ahora sí te tumbo porque te tumbo, gente. Era una maniobra demasiado complicada. ¿Ok? Sigo. Ay, es que aquí se pone lo bueno. El primero de junio de 1945 a las 11 de la mañana. Partieron el teniente Garduño. A ver, esto lo tuve que estudiar. Las misiones las hacían por lo general de a cuatro güeyes. Pero eran dos y dos, ¿ok? O sea, el punta y luego el ala. ¿Ok? Este es el elemento uno, el, el que abre y la, el, el ala del que abre. O sea, uno y dos. Y en el segundo elemento tienes al segundo punta. Y al ala de ese punta. ¿Sí me explico? O sea, tienes A, B, C y D. A y C lideran. B y D son el ala de su respectivo líder de elemento. Bueno, iba el teniente Carlos Garduño, al que le dijeron, tienes 48 horas, perro. Y como ala de él, iba el subteniente Fausto Vega Santander, alias Cacho. Y como líder del elemento, del otro, al subteniente Miguel Moreno Arriola... El que pintó el Pancho Pistolas. Y a Praxedis López Ramos. Los cuatro volaron rumbo al objetivo. Y minutos antes de arribar, se formaron en fila para lanzarse uno tras otro en picada contra el blanco. Aquí tengo una declaración de Carlos Garduño de las investigaciones de Magui Rivas. Y dice lo siguiente: Me lancé en picada contra el blanco, esperando caerles por sorpresa. Pero de seguro escucharon nuestros motores. Porque casi de inmediato empezó un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 milímetros. Si dices tú qué tan gordas son, ubicas la calibre 50, el doble puto. Antiaviones. Así como armas ligeras que parecía que granizaba. Las trazadoras subían hacia mí. Si no saben qué son las trazadoras, es algo muy chido. Han visto que en las películas de repente las ametralladoras ligeras o light machine gun se ve una bala como blanca. Los aviones también tienen eso y los antiaéreos. Esa bala brilla porque es una trazadora, te indica para dónde estás disparando. Porque de noche o contra el cielo se pierde la bala. Lo malo de las trazadoras, dice un general gringo, es que funcionan para los dos lados porque también al que le estás disparando ve la lucecita y, ay, hijo, su puta madre, ahí estás, ¿no? Entonces, esas son las trazadoras. Las trazadoras subían hacia mí, pasando peligrosamente cerca de mi avión. Mientras contaba los segundos, solté las dos bombas de 500 kilogramos cada una y tiré con fuerza del bastón para salir de la picada. Quedé ciego por unos instantes mientras mi P-47 subía como un demonio. Apenas recuperé la visión. Volteé para observar los efectos del ataque. Nuestras ocho bombas impactaron en el centro del blanco, levantando enormes bolas de fuego y humo. Con el rabillo del ojo, alcancé a notar un círculo de espuma en el agua del mar y pensé que quizá había sido provocado por algún tanque de combustible, que tal vez al trabarse trabado cayó al mar. Volví la mirada a la derecha y me sorprendí al ver, en vez de mi alero, ¿Se acuerdan que tenía que venir con él este Fausto Vega Santander alias Cacho? Pero dice que cuando volteó, vio a Miguel Moreno Arriola, el del dibujito, y que le hacía señas para que agarrara el micrófono. En el documental de Agave Producciones entrevistaron a Carlos Garduño, güey. Y es bien intenso, mis hermanos, cuando cuenta esto que les voy a decir, porque él platica que les habían prohibido hablar por los radios. Esta misión era en silencio, pero que este Miguel Moreno le hacía señas de que güey prende tu micro chingada y que este güey todo sacado de pedo ¿qué pasó? Y le respondió le dieron a cachito. En el momento en que dice eso mis hermanos en el documental se ve cómo se parte un poco el señor bato. Yo estaba en mi casa acá güey de yo no mames yo no sé quién era cachito. Te pues sentí feo, cabrón. Nos derribaron a uno en esa misión. De los cuatro que salieron, desgraciadamente, alcanzaron a Fausto Vega Santander, alias Cacho, que en paz descanse, y lo derribaron. El teniente Miguel Moreno Arriola relata su acción desde su punto de vista, y él dice: Iba detrás de Cachito en medio del fuerte fuego antiaéreo, cuando vi que impactaron su avión cerca de la cabina. Me pareció que algo salió desprendido del P-47 herido que se jaló hacia la derecha para estreñarse en el mar. Garduño me regañó porque abandoné formación para sobrevolar el sitio del choque mientras los japoneses seguían disparándome, pero solo vi el salvavidas amarillo de mi compañero flotando a la deriva. El subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander murió en acción frente al enemigo, convirtiéndose en la primera baja en acción del Escuadrón 201. Las misiones del Escuadrón 201 fueron de reconocimiento, ametrallamiento y bombardeo. Muchas de estas misiones se llevaron a cabo debido a que otros pilotos se negaban por ser peligroso y poco seguro. O como dicen en mi pueblo, se les arrugaba el culo. A los nuestros no. Pero X. Cabe destacar que los aviones eran prestados y no estaban todos en condiciones óptimas. El teniente Graco Ramírez aterrizó forzado tras una falla en el motor el 21 de mayo y su avión quedó destruido. Al día siguiente, el subteniente Guillermo García Ramos se vio obligado a realizar un aterrizaje forzado y tuvo que regresar a pie a la base, afortunadamente sin encontrarse con unidades enemigas. El día 24, el P47 del subteniente Mario López Portillo tuvo que abandonar el avión en paracaídas por fallas y fue rescatado del mar por la Armada norteamericana. El 23 de junio el subteniente Manuel Farías Rodríguez perdió el control de su nave al aterrizar y chocó con el avión de Miguel Moreno. Moreno salió de su cabina y sacó de las llamas a Farías, quien estaba inconsciente por el impacto. El 27 de junio, el teniente Garduño se preparaba para una misión y justo al momento del despegue, el motor se incendió. Envuelto en llamas, logró detener el aparato y salir justo a tiempo antes de que el avión explotara. Estuvo un mes hospitalizado. Durante otra misión, una bomba de 500 kilogramos quedó atorada en el soporte del avión pilotado por el subteniente Jacobo Estrada, alias el Coca-Cola. Nice. El teniente, el teniente Ramírez Vilches se aproximó al avión de Estrada Luna para confirmar la presencia del mortífero artefacto, el cual intentaron desalojar en vano sobre una zona de seguridad. Ahora sí que estoy en problemas, mi hermano, dijo preocupado Estrada. No, mi Coca, contestó Ramírez, tratando de levantarte el ánimo. Yo te ayudo. Tú puedes aterrizar, yo te voy a ir diciendo si vas bien. Los dos aviones formaron con rumbo a la pista de Porak, y el desbalance provocado por el peso de la bomba hacía muy peligroso el aterrizaje. Ramírez Vilches volaba junto a Estrada Luna, un poco más alto. ¿Vas bien, Coca? Nivel a la izquierda, un poco más. Y él le contestaba Joaquín: mis cosas, en mi tienda. Tengo unos relojes y otras cosas. Sí, 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 manténlo así, ya casi lo logras. Por favor, mándaselos a mi esposa. Ni me digas, no te va a pasar nada. Mantele el ala levantada. Así. Está muy pesado el ala. Vas a lograrlo, Joaquín. ¿Te acuerdas los 12 pesos que me debes? Sí. Pues ya no me debes nada. Durante una misión, el teniente Joaquín Ramírez Vilches volaba el P47D28. Cuando notó que la máquina se calentaba más de lo debido. La situación. Llegó al extremo de obligarlo a descender en un campo de emergencia. Ahí los mecánicos reabastecieron el aceite del motor y le indicaron que el último vuelo de esa máquina sería el de regreso a Porac. Apenas pudo el teniente Ramírez aterrizar con el motor casi por reventar, reportó la falla de ingeniería. Después, el 5 de junio, cuando se preparaba para otra misión, se encontró con su amigo José Espinosa Fuentes. ¿Qué hay, compadre? preguntó Ramírez. Voy a probar la 528, respondió Espinosa. No puede ser, ese avión está mal del motor, repórtalo como inservible, le dijo el teniente Ramírez Vilches. El teniente Espinosa, al que por ser de gran estatura apodaban el Chiquilín, dudó por un momento, pero tenía órdenes por cumplir. Se acomodó en la cabina del P-47 y arrancó el poderoso motor el cual sonaba de manera inusual. Tras la carrera de despegue apenas iniciaba el ascenso, la máquina perdió toda su vitalidad y el teniente Espinosa sabía perfectamente que tenía buenas posibilidades de sobrevivir en un aterrizaje forzado si mantenía su rumbo, pero horrorizado se dio cuenta que se dirigía hacia un campamento americano cerca de Florida Blanca. Sin importarle su seguridad, viró hacia la izquierda para evitar las tiendas de campaña, entrando en pérdida y desplomándose. El aparato quedó totalmente destrozado y el piloto murió de manera instantánea. El teniente, piloto aviador José Espinosa Fuentes, había dado su vida intentando salvarla de otros. En el mes de junio se realizaron 52 misiones de combate en apoyo de las tropas de tierra. En sus memorias, el teniente Amador Sámano Piña cuenta lo siguiente: Sorbito. El 17 de junio, sobre la región de Payaván-Reslow, nuestro líder, el teniente Héctor Espinosa Galván, descubrió un convoy enemigo en uno de los caminos secundarios y se nos ordenó a los siete aviones atacarlo. Nos lanzamos directamente hacia el blanco ametrallándolo. Tomé puntería sobre un camión justo frente a mí y nos acercamos velozmente al tiempo que solté dos ráfagas de ametralladora y casi de inmediato las llamas hicieron presa del camión. Con prontitud nos elevamos <coughs> Perdón, para evitar las explosiones secundarias después de lanzar nuestras bombas. El enemigo respondió vigorosamente con fuego de armas ligeras dañando dos de nuestros aviones. Esta misión duró de la 1.30 a las 3.45. Para quienes creen que el peligro solo estaba con pilotos y, y gente que estaba en combate, los mecánicos y gente de tierra también tuvieron la suya. Había francotiradores japoneses cerca del campamento y varias veces hubo contacto directo con el enemigo. El 23 de junio, un grupo comandado por el subteniente de administración, Guillermo Robles, que estaban buscando madera, fueron atacados y resultó herido el soldado Enrique Moedano Gómez. El 26 de agosto... Un contingente mexicano al mando del teniente José Cruz Abundiscano, en una misión de exploración, se enfrentaron en una escaramuza con un grupo de japoneses, matando uno de ellos y capturando dos más. De los mexicanos. Todos bien. El 24 de junio, por fin llegaron los aviones de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana. Recuerden que todas las misiones que hicieron fueron con aviones prestados. Ahora, yo les pregunto. Tú crees que los gringos nos prestaron aviones chidos? No, no, no mames. Por eso tuvieron tantos problemas, carajo. El 4 de julio, MacArthur anunció la liberación de las Filipinas y el Escuadrón 201 comenzó la planeación de los ataques a Formosa, hoy llamado Taiwán, a 600 millas de la base de porac Estas misiones eran peligrosas, ya que se volaba sobre el mar y no había manera de hacer aterrizajes de emergencia. El 8 de julio hubo contacto con aviones enemigos. Los japoneses comenzaron la retirada, pero la falta de combustible imposibilitó la persecución. El 16 de julio el teniente, piloto aviador Héctor Espinosa Galván, alias el Pinocho... Claro. <laughs> es que es lo que me mama. Si tú ves en los gringos, el, sus apodos son el Killer, no el Widowmaker. En cambio acá son el Coca, el Chiquilín, Cachito y el Pinocho. ¡Claro! <laughs> ah, justo pinche madre se puso bueno. Se quedó sin combustible y se estrelló en el mar. Desafortunadamente, su cuerpo no fue recuperado. Ese mismo día, otra escuadrilla mexicana voló rumbo a Viac, pero dos de los cuatro pilotos no regresaron. El capitán Pablo Rivas Martínez y el subteniente Guillermo García Ramos fueron rodeados por una tormenta. La cabina de García Ramos se desprendió y tuvo que saltar en paracaídas cayendo a 10 millas de la bahía de Sarón, zona ocupada por el enemigo. García permaneció oculto durante el día y en su balsa en el agua durante la noche. Le hizo señales a un grupo de bombarderos B-25 que pasaban por arriba de él y en uno de esos aviones volaba el mayor Larry Dennis, quien a pesar de las advertencias de que pudiera ser un engaño, Regresó en un hidroavión Catalina australiano y rescató a García la tarde del 20. Eso se me hace chingoncísimo, porque ni siquiera lo conocía. Era un gringo salvando a un mexicano, lo cual me parece la mamada. El 21 de julio el subteniente Mario López Portillo junto con otro avión pilotado por un americano del Escuadrón 311 fueron sorprendidos por el mal tiempo lo que provocó que al descender donde pensaban que estaba el campo de aterrizaje ambos se estrellaron contra un cerro, desgraciadamente muriendo los dos. Como no contaban con reemplazos, el escuadrón dejó de pertenecer a la Quinta Fuerza Aérea y se le ubicó en el campo Clark quedando a cargo del entrenamiento de reemplazos. Aún así, los pilotos del Escuadrón 201 formaron parte de otra peligrosa misión de bombardeo de largo alcance a Carenco, Formosa, el 8 de agosto. El líder de escuadrón sería el teniente Amadeo Castro Almanza, quien narra lo siguiente: Esta misión tenía cierto grado de dificultad, pues había que volar una gran distancia sobre el mar, lo que implicaba que en caso de ser interceptados o de encontrar condiciones meteorológicas desfavorables, el consumo de combustible sería mayor y había el peligro de quedarnos cortos y caer. Un submarino estaría al pendiente de nuestro paso y trataría de ir al rescate del que tuviera que saltar en paracaídas. Además de que en cierta zona estaría un hidroavión Catalina para ayudar en caso necesario. El inicio del vuelo fue a alturas convenientes gracias al IFF, pero a cierta distancia del blanco tuvimos que descender para aproximarnos a baja altura con la finalidad de evadir los radares enemigos y atacar por sorpresa. No contábamos con ninguna ayuda a la navegación y en silencio en la radio... Perdóname, fue mantenido durante todo el trayecto. La experiencia que obtuve como piloto naval antes de pertenecer al Escuadrón 201 me fue de gran utilidad para conducirlo a su destino sobre esa inmensidad azul. Un factor que incrementó la dificultad de la misión fue el hecho de que para llegar hasta el blanco requeríamos de un tanque adicional externo de combustible en el vientre del avión y otro en la semiala izquierda, pudiendo transportar solo una bomba en la semiala derecha. Debido a que el combustible del tanque alar se nos iba consumiendo, el avión se hacía pesado del lado que llevábamos la bomba. Obvio, si aquí traigo combustible y aquí la bomba, se va acabando el combustible, el avión se pues empieza a ladear. Como quien dice una llanta ponchada. ¿Va? Obligándonos a ir compensando continuamente. Sobre el blanco inicié el ataque seguido por mis compañeros, pero al soltar mi bomba, el avión dio un tirón en sentido contrario a la que la llevaba debido al desequilibrio provocado, lo que me puso en una situación inesperada al borde de chocar contra el suelo o penetrar en la onda explosiva. Pude recobrar el control del avión y de inmediato alerté a mis compañeros para que previnieran esta actitud del avión. Tras la acción, nos esperaban 600 millas sobre el mar de regreso a Luzón. Que también es muy mexicano quedarte sin gasolina, güey. Siendo honestos, ¿estás de acuerdo que los gringos se hubieran llevado dos, tres tanques de reserva? Pero uno es de. Ahí lo pones en neutral en las bajadas, güey. O sea, sí llegamos, sí llegamos. De esta misión, dos aviones tuvieron que regresar antes de llegar al blanco debido a la falta de combustible. El avión del teniente Ramírez Vilches tuvo el problema de que el combustible del tanque en el ala no pasaba al motor y no podía ser expulsado de manera que tuvo que aterrizar con el viento cruzado y sobrepeso en un ala. A pesar de los esfuerzos de Ramírez por controlar la nave, al momento de aterrizar el ala derecha donde venía el tanque extra impactó en el suelo arrancándose furiosamente. Al intentar corregir, la otra ala también fue desprendida y el avión sin alas terminó su carrera hasta el final de la pista, quedando parado de nariz en un ángulo de 90 grados. Afortunadamente el piloto salió ileso. ¿Cuánto te tiene que pesar el pantalón después de ese aterrizaje, güey? Dios te bendiga, Vilches. 24 de agosto tuvieron la misión de escolta a un convoy del norte y fuimos relevados por casas nocturnos sin nada que reportar. El 2 de septiembre, el general Yamashita se rindió junto a las tropas que quedaban en Filipinas y la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. El 25 de septiembre, los miembros de la, Fede... de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana develaron un monumento a sus compañeros caídos promovido y diseñado por el subteniente Miguel Moreno Arriola, el que participó en el primer bombardeo, el que vio caer a Cachito, el que dibujó el pancho pistolas. Ayudado por 10 compañeros, pudo levantar el monumento. El águila que remata el monumento fue realizada por el escultor filipino Tolentino. Tenemos la foto del monumento, ¿verdad? Del que está en Filipinas, no el de México. Ah, no, la masa la... es de México. Sí, no, sí lo tenemos. Chécalo ahorita en chingados, se los ponemos. Ay, perdón. El 12 de octubre se entregaron los aviones al Grupo de Servicios Aéreos 45 y se preparó el regreso a casa. El Escuadrón 201 había realizado casi el doble de misiones que los otros escuadrones de la Quinta Fuerza Aérea. Se graduaron antes, con mejores calificaciones, y trabajaron casi el doble con pinches aviones defectuosos. Ahí lo dejo. El 23 de octubre abordaron el buque Sea Marlin, arribando el 13 de noviembre a San Pedro, California. Pero el coronel Antonio Cárdenas, el teniente Amadeo Castro y el subteniente Guillermo García y el subteniente Pratt Ramos volaron a América de regreso, tras entrevistarse nada más y nada menos que con el general MacArthur en Tokio, quien los invitó para agradecerles personalmente la cooperación de la Fuerza Aérea de Exploración Mexicana. Desde el momento en que los integrantes de la FAEM cruzaron la frontera para ingresar a México el 16 de noviembre, fueron objeto de un caluroso recibimiento en cada ciudad donde paraba el tren en que viajaban, para culminar con la llegada triunfal a la capital de la República el 18 de noviembre de 1945. Los integrantes fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y la Medalla del Lejano Oriente y la Legión de Honor de México. La Medalla de Liberación de la República Filipina con Gafete de Recomendación Presidencial. Así como las condecoraciones norteamericanas: Eficiencia del Ejército, Eficiencia de la Fuerza Aérea, Campaña de América, Campaña Asia-Pacífico y Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos recibieron además la Medalla del Aire y el Coronel Cárdenas y el Capitán Gaxiola la Legión al Mérito. Hoy, a casi 50 años de aquella gesta, de cuando saqué el artículo. Recordamos a los veteranos de la FAM no por pretender enaltecer los hechos de armas, que son desde cualquier punto de vista reprochables, ojo, la guerra no es linda, pero sí valoramos y veneramos que en medio de un mundo sumergido en la locura de la guerra, un grupo de jóvenes mexicanos aceptó el compromiso de representar a nuestra nación en la justa por la libertad y cumplió. Amparado en la dedicación, el profesionalismo y la excelencia técnica inherentes a la aviación. Profe, ya tocó el timbre. El mayor médico cirujano Ricardo Blanco Cancino, jefe de la sección sanitaria de la FAEM, escribió, éramos apenas unos 300, que ante la necesidad respondimos. El momento fue vivido intensamente, se vibró al unísono y en conjunción de esfuerzos se integró la unidad, buscando, deseando cumplir, y así nos dimos envueltos por el cariño y el afecto del pueblo del que éramos parte. La niñez y la juventud nos abrieron los brazos y nos entregaron el corazón. Todo era promisorio y el tiempo que había pasado se esfumó mágicamente nunca habíamos perdido el contacto con lo nuestro y nos sentíamos plenamente reincorporados sabíamos que podíamos nuevamente ser tan útiles aquí como lo fuimos allá y lo deseábamos profundamente con la emoción engendrada por la visión de esa jornada ya lejana ocurría en etapa inolvidable de la vida plena de motivaciones importantes provenientes de un medio ajeno al cotidiano bajo el impacto todavía de aquella noche negra que vivió en la humanidad reavivada laceradamente por los hechos internacionales presentes regresan a mi pensamiento planos de vitalidad los compañeros a quienes por un buen día, cobijados por los signos de México, nos lanzamos proa al sol a luchar por los derechos universales de paz y libertad. Busqué todas las fuentes posibles. Tenemos la imagen del monumento. Muchas gracias. Ahí está. Mira, me hago. Ay, pendejo, para el otro lado. Ese monumento todavía existe en Filipinas, ¿eh? Pero X. Oficialmente, al Escuadrón 201. Se le asignan 30.000 bajas japonesas. Algunas fuentes dicen hasta 50. Yo me fui a la más leve. Dije, vamos al mínimo. Este es lo mínimo que hicieron, ¿va? 30.000 bajas japonesas en un total de 95 misiones de combate. Más de 1.600 horas de vuelo. Cuatro de nuestros aviones en una misión que duró 10 minutos destruyeron 29 tanques japoneses. En otras misiones se destruyeron edificios, tanques, cañones, nidos de ametralladoras y depósitos de municiones. Guillermo del Toro, ¿qué esperas para hacer una película del Escuadrón 201? De Tiene de todo, güey. Tiene el drama de Cachito, de López Portillo, del güey que quedó suave, de este Vilches, del Coca, del Pinocho. Tienes la del güey que se quedó. Tirado en, en la isla Y tenía que esconderse en su balsa en la noche Y en, la, en una cueva de mierda en el día Y lo rescató el güey en el Catalina Tenemos de todo Hagamos una buena película Es que si sí, hay, pues, están bien ojetes Hagamos una chida Con música chingona Guillermo del Toro, yo sé que tú ves, estoy aburrido No te invito Te exijo Que hagas una película De los 201. Y yo quiero salir Digo, ya que estamos pidiendo, ya, ya que estamos pidiendo, ya que estamos pidiendo, ¿sí? Yo quiero ser el coja. <laughs> Mis hermanos, antes de, de ir a lo siguiente. ¿sí? Ah, ellos son de los sobrevivientes del Escuadrón 201. ¿Quiénes son? ¿Tenemos el pie de foto? ¿Garduño cuál es? ¿El primero? Según yo, Garduño es el del medio. No, Garduño lo tengo. ¿Pone ¿Pone el 30? A ver. ¿Ese, es Garduño? Ese es Garduño. Ese es Garduño. Ese es el güey que le dijo a Caxiola, No se puede, cabrón. Y le dijeron: 48 horas, perro. Fue él. Paz, descanse. Y ya murió el señor. ¿Todos eh. Ahí están, míralos. Y qué bonito, cabrón. Qué... No mames, son nuestra pinche Easy Company, güey. Aquí en México también, sí. que es el. el... me tengo que leer esta de Axel Gamer. Sí. Tú no puedes salir porque te van a confundir con japonés. Chingas a tu madre. <laughs> Chingas a tu madre. ¿Qué es que es ¡Hijo salir. de puta! <laughs> Un tío abuelo por parte de mi abuela fue integrante de uno de los escuadrones de relevos. Dice Julisa Dinorín. Eh. Ok. Ya déjenos salir a ya menos nos vamos. Antes de lo último, el equipo de investigaciones, o sea, yo. <laughs> Ahí lo va. ¿Se acuerdan que hace mucho les conté que quería ver la velocidad de un pedo y no sé qué? También hace mucho, en un monólogo, le expliqué a la gente que es mucho más eficaz ponerse calceta, zapato, calceta, zapato, que puro pendejo se pone calceta, calceta, zapato, zapato. Y hay quienes no me creen. A veces reviso mis monólogos viejos porque me gusta tocarme mientras me veo. Y a veces contesto comentarios. Y veo muchos comentarios de gente que dice: Nah, no mames, es lo mismo. Ya se los voy a demostrar. Estuvieron aquí hace poquito mis amigos Ricardo y Jorgito de Hablando Huevadas. Y los invité a que participaran conmigo para demostrar. ¿Se acuerdan de los Meat Busters? Voy a sacar los míos, se llaman los Shit Busters. Los Shit Busters. Hicimos esto para ustedes. Corre video, por favor. Raza, hace mucho tiempo hice un monólogo en el que explicaba que es más rápido cuando te vas a poner calcetas y zapatos o tenis, ponerte calceta-tenis, calceta-tenis, que como lo hace la mayoría de la gente que se ponen primero las dos calcetas y luego los dos tenis. Es una pérdida de tiempo y hoy tengo a mis invitados Ricardo Mendoza y Jorge Luna hablando huevadas y vamos a demostrar que eso es cierto. Lo que vamos a hacer ahora es que Ricardo va a ser nuestro primer conejillo de indias, luego lo voy a hacer yo. Él ya se quitó tanto las calcetas como los tenis. Y te vas a poner una calceta, luego la otra calceta, luego un tenis, luego el otro tenis. ¿Ok? Sí, papá. Y te voy a cronometrar. ¿Listo? 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué rápido, mi bordo. ¿Eh? Ajá. Ese... Mira, qué hijo de puta, qué ah, y las dos ya son apretadas. ¿Qué? Tiempo. 12 segundos con 75 centésimas. Ahora lo vamos a volver a hacer, pero se va a poner la calceta del tenis y la calceta del tenis. Ahora vamos a hacerlo, pero se va a poner calceta tenis, calceta tenis. ¿Listo, señor Ricardo? Sí. <laughs> Corre tiempo. Oh, bueno. Allí, ahí. Y ahí no, 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 tuvimos ahí no, 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 una trabada, un furcio. 12,65. <laughs> 10 centésimas más rápido. ¿Más rápido? ¿O qué? Pero con la trabada. Sí. O sea, tra si no afecta, hizo, sino, afecta, afecta, afecta. Ahora lo voy a demostrar yo. En este momento, Franco se está quitando la, las de medias. De lo, de ha traído unas medias gigantes. Como esas son las que son las que cuelgas para que Papá Noel te deje algo. <risa> <risa> Porque mira esas media. En el 88 era blanca. ¿no? <laughs> 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 tal, cual, tal cual. Sí. Pues. Okay. Pero es que eso Puedes es un afranco. Una calceta, luego la otra, y luego los dos tenis. Ok, okay. primero va una calceta, luego la otra. Sí, la luego. luego. La ¿Listo? Okay. No, pero no vale demorarse, tienes que hacerlo bien. No, lo voy a intentar okay. hacer rápido. Tres. Vamos. Y el de que se tú En este momento Franco está poniéndose las medias y va a tener que hacerlo pie pie, luego eh, el calzado pie pie. Cambiaron los valores y al medirlo. Pie, pero gran pero gran que referencia fe, fe. ¿Qué, qué, qué bestia, ¿en verdad? Pero, que pero mira también y también que tiene que ponerse la media y luego remangarla más o menos hasta los huevos. <risa> <risa> es que son, también, 28,50! ¿Qué? 28 ¿Qué es eso? Escúchame, si, era, si eres bombero ya está quemado todo. No, por eso soy es comediante. Claro. 28,50. Ok, ahora, ahora vamos a hacerlo diferente. Un poco mexicano. Ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo con la técnica de Franco. Que es la Van a ver la diferencia. Eh, que ya comprobamos contigo que eres 10 centésimas de segundo más rápido, incluso trabándote. Ok. Ok, vamos a hacerlo ahora a, a tu forma. ¿Tienes algún número que tú creas que vas a lograr? ¿Cuánto dices? 28, 29, casi. Creo que lo puedo hacer en 27. Wow, ok, bien. ok. Vamos, vamos. Espérame, lo reseteo. Ok. 3, 2, 1. Vamos. Okay. ok, otra vez, Franco comienza. Me voy a apurar, ah, no, no, no. Sí. está siendo muy transparente como el mejor mundo. Comprobando el pornólogo... ah. Pero has me dejado de cubrir tu talla, ¿no? solamente por... no, no, es cierto. no. Mira puse todo. Es más, si la sigue chicharronada y todo. A ver, a ver. Y ya. 21. 21.03. 21. Ya está. 5 segundos más rápido, señores. Hagan las cuentas. Esto se hace dos veces al día. Jodido. 10 segundos en son 10 vidas. segundos al día. A la semana son 70 segundos. Oh. Al mes estamos hablando de más de 700 800. segundos. ¿70 no, por 100. 4. Sí, 700. No sé. 70 por 4 primero, sí. Claro. 21. 200, no, 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 esto fue todo. Muchas gracias. Seguimos. 7, 4, en estoy aburrido. ¿Sí? No me jodas, <laughs> Franco, el pasado. Eh, 280, 1208, un poquito de. casi 1500. 1500 segundos. ¿Cuánto es en minutos? Oh, entre C. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué compromiso? Bien. Seguimos, aquí, y, seguimos aquí en esta dinámica ¿no? ¿No? tratando de demostrar algo. Ah, espérame, no. Que este, es la riñones, ¿no? Yo no entiendo, de verdad. Bueno, 600. Ver, igual me voy a seguir vistiendo igual. 70 minutos, segundos a la semana. 25 por 4, 280 Ajá. al mes. Por 12, 3.360 uh -huh. segundos. 20, ¿okay? 50 minutos. Entre 60, 56, 56, minutos. 56 minutos. Usted está perdiendo en promedio 56 minutos al año a lo puro pendejo por no hacer caso. Me ha quedado clarísimo. Sí. Que. Mira, a mí Por eso dijeron... eres millonario, Franco. No. Yo, no daño, lo pendejo. Yo, yo me siento realizado porque a mí cuando me dijeron vas a grabar contenido con Franco, yo me imaginé esto. No se hablando huevadas y estoy aburrido y la mesa ñoña, cuídense. Ahí está, mis hermanos. Pueden hacer ustedes la prueba en casa, pero ya está demostrado ahí. Me tomé mi tiempo. 52 minutos al año perdidos a lo puro pendejo, mis hermanos. Es casi una hora de tu vida solo por no saberte poner las putas calcetas y los zapatos. Háganme caso. Los números son fríos, los números no vienten. Ese fue nuestro primer episodio de The Shit Busters. La próxima semana ya les tengo otro de The Shit Busters. No va a haber siempre. Va a haber cuando, cuando salga, ah, cuando salga de los juegos. Cuando se me ocurra uno. Eh, gracias a nuestros moderadores. ...yo sabe que Saúl y Rachel estuvieron ahí publicando mamadas. ¿no? Este, gracias también a Linda, a Karen y a Marta Vela y mis hermanos. Fueron 300 las personas que estuvieron fuera del país peleando una guerra que no era nuestra, pero haciendo lo que se hace, contestar al llamado del deber. Y aquí, en Toyo Aburrido, antes de despedirnos, quiero poner los nombres de las 300 personas. Y saludar con respeto la memoria de nuestros guerreros, porque lo he dicho en la mesa, lo he dicho en los amos, el mexicano podrá hacer muchas cosas, pero histórica y estadísticamente es un buen guerrero, es un guerrero honorable. Señores, ¿podemos poner la lista? Mi nombre es Franco Camilla, esto fue Toy Aburrido. Saluda.